Bienvenidos a una nueva edición de Contacto Social de la Cooperativa Energía Eléctrica de Las Varas. Como siempre, agradeciendo a todos los que siguen apoyando esto que hacemos. Hugo, el placer de encontrarnos nuevamente. Lo mismo, María, ¿qué tal? El saludo cordial también, por supuesto, a toda la teleaudiencia para compartir los momentos registrados en nuestra localidad de Las Varas en los últimos días, en este programa número 84. Edición 84 y vamos a los tiempos. Ya llega a cierre de las distintas actividades en nuestra localidad, o en este caso culturales, porque tuvo su cierre todos los talleres dependiendo de la dirección municipal de este futuro. Sí, una verdadera fiesta hubo, realmente se vivió allí en el salón municipal, todo renovado, todo nuevo, lindo, el pasado 17 de noviembre, como bien decís, justamente la fiesta de la cultura y bueno, la presentación de talleres, exposiciones también de algunos talleres que se fueron haciendo durante el año y realmente, bueno, el disfrute de toda la gente que compartimos allí, una verdadera fiesta de la cultura en nuestro local. Siento que tu sonrisa ya me dio el lugar, el que andaba yo esperando pa'
aplauso al taller municipal de folclore.
Bien, para continuar, agradeciendo a las firmas comerciales que también nos apoyan a través de contacto con Hugo y de la fiesta de la cultura pasamos al deporte, en este caso el fútbol infantil que también cerrando ciclo. Así es lo que decíamos recién, el cierre de ciclo, en este caso el fútbol infantil de Granaderos Athletic Club que tuvo lugar el viernes 16 de noviembre con el homenaje, la entrega de recordatorios para todos los chicos que formaron parte en esta temporada 2018 del fútbol infantil, es decir, categoría promocional, preinfantil, infantil y prejuvenil, teniendo en cuenta de que Granaderos no presentó la categoría juvenil, y bueno, con un hecho destacado en cuanto a resultados de la obtención del torneo repechaje por parte de la categoría promocional, de los más chiquitos, que lograron el primer lugar. Realmente las felicitaciones, por supuesto, para todos ellos, la alegría de los chicos de haber obtenido este campeonato repechaje de la Liga Regional. Las felicitaciones para los chicos y también para la subcomisión de fútbol infantil que viene trabajando muy arduamente justamente para los chicos que hacen.
tarde, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Para recordar tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera.
cierre de lo que es el fútbol infantil 2018, ¿qué evaluación podemos hacer de lo que ha sido durante todo el año? Bueno, el año fue muy positivo. Gracias a Dios, terminamos el año, está bien que se torneo clausura, perdón, torneo repechaje, pero bueno, se ganó con una categoría que es muy importante y es un satisfactorio para el club y anímicamente para los chicos. Económicamente, ¿cómo se solventa la subcomisión? ¿Qué aportes tiene? No, o sea, nosotros faltamos por nuestros medios, haciendo algún apoyado o algo, pero fue muy positivo, está muy bien. ¿Reciben otra clase de aportes? No. Nosotros su comisión, este año nos manejamos con lo nuestro, nada más. Con todo lo que ustedes trabajan durante, es decir, organizando eventos para recaudar fondos. Exactamente, así es. Bueno, hemos visto que hay gente de otras localidades aquí en la fiesta. Sí, porque acá, como el pueblo es muy chico, hay pocos chicos para completar la categoría. Entonces traemos lo que hace falta y gracias a Dios la gente confía en Granadero, en los vegetales, en nosotros, y muy agradecido por ello, que hace varios años que vienen, o hay chicos que en la categoría prejuvenil, que hace 4 o 5 años que vienen, que están jugando acá. Bien, en cuanto al trabajo de los padres, es decir, el acercamiento, hemos visto que tienen una muy buena comisión, su comisión de fútbol infantil. Bueno, ¿qué puedes decir acerca de la responsabilidad de los padres, el acercarse, el colaborar? Bueno, mira, que agárrenlo, de que estamos acá en la subcomisión, somos bastantes y gracias a Dios se trabaja muy bien. Y el apoyo de los padres es bastante bueno. Ahora cuando renovamos la subcomisión, se sumaron más papás que están dispuestos a trabajar para el año que viene. Y eso es muy positivo. Bien, cuando les toca, por ejemplo, jugar de visitante en otros lugares, ¿cómo es el transporte? ¿De dónde lo tienen? ¿Es de los padres? Sí, la mayoría sí. Lo que tenemos es la municipalidad que nos presta la cambio, que lleva a ser chicos. Eso tenemos el apoyo de la municipalidad. Y aparte de los poderes para hacer los sándwiches, los chicos nos vamos a visitar. Bien, Marcelo, entonces tu evaluación es positiva para todo lo que es el 2018. Sí, la verdad que sí. Muy bien, y esperemos que el 2019 sea lo mismo. Y si es mejor, bienvenido sea. Muchas gracias. Historia del automotor de Karina Ramallo. Inscripciones de 0 kilómetros, transferencias, altas, bajas, prendas y contratos, constancia de fuel, venta de formularios, trámites en general. Consulta por transferencia digital y obtené el 40% de descuento. Teléfono 3533-4360-17. Historia del automotor de Karina Ramallo. Mutual Granaderos te informa que durante todo diciembre te ofrecen 3 cuotas sin interés en todo su catálogo de proveeduría. Hola. Para que regales y te regales eso que tanto querés. Tú sabes que me fascinas. Bicicletas, triciclos, electrodomésticos, artículos de cuidado personal, colchones, almohadas, sillones, reposeras, piletas de lona y mucho más. Llegate a nuestra sucursal
en Belgrano 502 para consultar sobre estas u otras formas de pago. También continúan con los planes hasta 12 cuotas. Mutual Granaderos. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Trabajo para su gente, gestión que se ve reflejada en obras, pavimentación, viviendas, servicios, apoyo a la educación, al deporte y la cultura en una comunidad centenaria que construye día a día su futuro. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Electricidad urbana y rural, gas licuado en garrafas y cilindros, televisión, servicios sociales, telefonía celular corporativa, grúa. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 60 años brindando servicios a la comunidad varense. Bien, continuamos y bueno, le agradecemos a Anastasia que, bueno, todos los años, ¿no? Exacto, todos los años, el arbolito allí es el símbolo particular de estas fechas, si bien, ¿no? Navidad y Año Nuevo. Bien, el pasado 18 de noviembre se llevaron a cabo las confirmaciones en nuestra localidad de Las Varas, otro de los sacramentos importantísimos para jóvenes y también adultos. Así es, jóvenes varenses entonces recibieron el óleo sagrado por parte del obispo de la diócesis de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, y bueno, lo ocurrido allí en la iglesia San Juan el Bautista, compartimos. Speed.
desde hace algunos años solamente, un nuevo feriado está en el calendario de nuestro país, en cuanto a feriados nacionales justamente, y se trata de la vuelta de obligado, que marcó de alguna manera el Día de la Soberanía Nacional, y esto se celebra cada 20 de noviembre, si bien el feriado en este caso fue el 19, trasladado, pero el día 20 de noviembre es el Día de la Soberanía. Así es, Hugo, y estuvimos en la escuela primaria allí en esta celebración. Bueno, siempre muy particular y destacar cómo preparan, ¿no? Estos actos que son cortitos, pero muy emotivos, muy muy lindos de ver, de acompañarlos siempre. Así que le agradecemos, aprovechamos, no solamente a la escuela primaria, sino a todas las instituciones del pueblo que continuamente están citando a Contacto Social y a sus cámaras para ayudarle a la gente todo lo que acontece en nuestra localidad. Así que en esta oportunidad compartimos lo que vivían los chicos de la escuela primaria. Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, recordando la batalla de la Vuelta de Obligado. En este hecho histórico se destacó la resistencia de un pueblo que, dispuesto a luchar hasta el último esfuerzo, quebró la voluntad de un imperio. Hoy celebramos que nos estamos encontrando con nuestro pasado y con nuestra historia, al mismo tiempo que con nuestra identidad de nación. Celebramos que estamos dirigiéndonos hacia una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más democrática, como soñaron aquellos hombres y mujeres que lucharon por esos ideales. Nuestra bandera, que es nuestro símbolo nacional, acompañó siempre como fiel testigo las batallas que los argentinos debieron librar para mantener nuestra independencia y soberanía. Nos ponemos de pie y recibimos con fuerte aplauso la bandera nacional. Para encabezar la defensa del territorio nacional. El 20 de noviembre del mismo año, al norte de la provincia de Buenos Aires, en el río Paraná, tuvo lugar la batalla de Vuelta de Obligado. En este enfrentamiento, las fuerzas patriotas enfrentaron a la escuadra invasora, una flota que la superaba ampliamente en cantidad de hombres, barcos y armas. Nuestros hombres al mando de Mansilla defendieron nuestro país desplegando orilla a orilla barcos sujetos por cadenas que frenaron el paso de quienes venían a invadirnos para poder enfrentarnos con mayor eficacia. A pesar de la resistencia de las tropas nacionales, la poderosa escuadra anglo-francesa rompió las cadenas y avanzó por el río Paraná. La batalla no tuvo el resultado esperado por Mansilla y Rosa, pero la heroica resistencia sigue siendo en la actualidad un símbolo de patriotismo y de defensa de la soberanía. Para conmemorar este hecho histórico y homenajear a los héroes que murieron defendiendo nuestro suelo, el 20 de noviembre de cada año, todos los argentinos celebramos el Día de la Soberanía, fortaleciendo al ser nacional y recordando que nuestra Argentina se fue construyendo gracias al patriotismo, a la valentía que una gran cantidad de hombres y mujeres demostraron cuando esta nación da sus primeros pasos. If you feel like this.
sobre la vía, no lo escucharás si tú no te animas. Todo comenzó en la vuelta, la obligada espera que lo cure el vecino contando. Los amigos franceses venían a atacar, Rosa se enteró y empezó a comandar. Como Juan Marcilla, Torre y Rodríguez, con este rap espero que te inspires. Colocar caderas y todos pensaron que era muy buena idea. Hemos rodeado el río Paraná y los anglo-franceses no pudieron continuar. Nos obligamos a pelear para defender la soberanía nacional. Cosas como Chile, San Martín, su sable le elevó. La soberanía echa toda la república, desde la frontera hasta la vía pública. El Estado actual no nos puede gobernar, ni tampoco decir cómo debemos actuar. Francia e Inglaterra no nos pudieron detener, porque nosotros tenemos fuerzas, glorias y poder. Codicia, el vil intento por quebrar nuestra nación. Un gesto claro de perjurio e impudicia, desbaratado con política y pasión. Como la seña de quedar en nuestra historia, la sangre criolla que este suelo mereció. Y siendo justos, honraremos en memoria
desde otras tierras los imperios conspiraban bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Fue la batalla de la muerte la que brindó declaración de libertad y valentía por defender nuestra vital soberanía. Historia del automotor de Karina Ramallo. Inscripciones de 0 kilómetros, transferencias, altas, bajas, prendas y contratos. Constancia de fuel, venta de formularios, trámites en general. Consulta por transferencia digital y obtené el 40% de descuento. Teléfono 3533-4360-17. Historia del automotor de Karina Ramallo. Mutual Granaderos te informa que durante todo diciembre te ofrecen 3 cuotas sin interés en todo su catálogo de proveeduría. Hola. Para que regales y te regales eso que tanto querés. Tú sabes que me fascina. Bicicletas, triciclos, electrodomésticos, artículos de cuidado personal, colchones, almohadas, sillones, reposeras, piletas de lona y mucho más. Llegate a nuestra sucursal en Belgrano 502 para consultar sobre estas u otras formas de pago. También continúan con los planes hasta 12 cuotas. Mutual Granaderos. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Trabajo para su gente, gestión que se ve reflejada en obras, pavimentación, viviendas, servicios, apoyo a la educación, al deporte y la cultura en una comunidad centenaria que construye día a día su futuro. Municipalidad de Las Varas. Trabajo y gestión para todos. Electricidad urbana y rural, gas licuado en garrafas y cilindros, televisión, servicios sociales, telefonía celular corporativa, grúa. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 60 años brindando servicios a la comunidad varense. Lo decíamos en el comienzo del programa, María, estas fechas, noviembre, diciembre, marcan, bueno, ya el cierre de las distintas actividades en nuestra localidad, como en todos lados, pero en este caso lo ocurrido con el Centro Municipal de Pichito de Luz, que tuvo su fiestita el día 30 de noviembre, como siempre, bueno, con
todos esos niños más que contentos y por supuesto sus familiares también. Sí. Muchas luces y un león, un payaso, tilibista y un tambor. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una pista, dos trapecios y un sansón, con domador. Ya viene la magia, qui, qui, la magia del circo colosal, con caras pintadas y un mono adivino de verdad. Ya viene la magia, ya, ya, la magia del circo, qué genial, dos chicas y un oso, de smoking vestido, qué galán. Dos enormes elefantes y un cañón que dispara un superhombre haciendo ¡boom! Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, tra-la-la, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una carpa, muchas luces y un león, un payaso, equilibrista y un tambor. Ya viene la magia. Tendido, puño cerrado, dedos arriba, y chuchuá, 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 compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, y chuchuá, 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 compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, y chuchuá, 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 compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido,
cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Y chum 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 chum. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Compañía. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Lengua afuera. Agradeciendo nuevamente a las entidades, firmas comerciales que hacen posible la emisión de Contacto Social. De esta manera estamos llegando al cierre, la edición número 84, María. Cierre de esta edición, reiteramos el agradecimiento a Anastasia por el arbolito que nos va a acompañar en estos últimos programas de este 2018, agradeciendo a las firmas comerciales también, que siguen apoyando, no solamente a Contacto Social a través del Canal 2, sino también aprovechamos para todos los que acompañan a Contacto Papel, que está cerquita de cumplir su primer año de vida. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, bueno, ya en el próximo programa tenemos mucho más cierre de ciclos. Así es, nos reencontramos en los próximos días. A todos, muchísimas gracias.